Buenas tardes a todos y bienvenidos a España Nuestra Contigo en Casa. Tenemos esta tarde una, una de las conferencias junto con, el, con ICOMOS, el segundo ciclo de videoconferencias de educación y participación de ICOMOS. Esta tarde tenemos con nosotros a Mariana y a Oscar que nos van a hablar, como habéis visto en el título, de Construyendo una comunidad, una propuesta educativa para la puesta en valor del patrimonio cultural. Mariana, como habréis visto digo, en, en el resumen de las. Eh, del email que os enviamos para invitaros a estas conferencias, es profesional de restauración en bienes muebles y especialista en patrimonio cultural sumergido por la Universidad del Externado de Colombia. Tiene muchísimos años de, de experiencia en patrimonio cultural, 20, integra pa, de, parte de, del equipo de Conservar y lidera apoyos de recuperación y puesta en valor de... A localidades de Cartagena y la costa del Caribe de Colombia, y eh, destaca muchísimo su eh, participación en conservación, gestión de recursos, proyectos, con, con enfoques siempre al patrimonio eh, cultural mueble. Desde el periodo de 2021-2023, es decir, hasta hace poquito, ejercí como asesora técnica y estratégica en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena. Liderando proyectos. A Oscar, que también lo tenéis ahí conectado, por, el, por otro lado es profes, profesional de la administración de empresas con maestría en cooperación internacional para el desarrollo. Su, desa, su carrera está también muy marcada en el liderazgo de la, de la gestión de proyectos de patrimonio cultural, además de ser director del Instituto de Patrimonio Cultural de Cartagena. También ha, funda, ha, hecho la, ha, ha formado parte de la Fundación Niños Amigos del Patrimonio y ha fomentado la educación y la participación activa de conservación del patrimonio. Con todo esto, con esto, este tándem de experiencia eh, total que tienen ellos, han, han creado, junto con, con otras entidades, la, 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 la experiencia Ventanas al Patrimonio, que fue una estrategia de apropiación, de, de apropiación del patrimonio cultural en Cartagena de Indias. Con ello consiguieron una participación activa de cuatro comunidades isleñas y rurales que consiguieron identificar su patrimonio local, conectando con él con objetos de museos y combinando con una serie de actividades como obras de arte de los participantes y una exposición que itineró en espacios culturales locales. La verdad es que tiene, tiene de una pinta interesantísima. A, los, eh, a las personas que están conectadas les rogaría que por favor mantengan micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones durante la conferencia. Tanto Mariana como Oscar van a tener 45 o 50 minutos de, de intervención y al final podéis hacer todas las preguntas que queráis, pero siempre escritas a través del chat. Cuando termine la conferencia, como digo, yo se la leeré y ellas la responderán. Os recuerdo además que esto se graba, así que si por alguna casualidad no os da tiempo de verla toda, pues tendréis la oportunidad de ver esta y todas las conferencias disponibles para estar contigo en casa, solos o junto con ICOMOS, en nuestra página web. Dicho esto, por favor, adelante, Mariana, Oscar, os, os queremos escuchar. Perfecto, muy buenos días, un cordial saludo, muchas gracias eh, por la presentación. Eh, bueno, sea lo primero contextualizar respecto a Cartagena de Indias. Eh, Cartagena de Indias es una ciudad ubicada en el Caribe colombiano, en esa gran cuenca del Caribe. Eh, es una ciudad colombiana con aproximadamente un millón de habitantes. Eh, perdón, Mariana, ¿la presentación se está compartiendo? Sí, no la... Se sí, debería sí, estar viendo en este momento. Se ve perfectamente, idea. en la primera diapositiva la tenemos. Eh, perfecto, vale, muchas gracias. Eh, muy bien. Cartagena de Indias es eh, una ciudad declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Eh, lo vamos a ver ya un poco más a continuación y vamos a ver un poco acerca del contexto que tiene la ciudad de Cartagena para el desarrollo de esta propuesta y esta iniciativa que se desarrolló en la ciudad eh, eh, durante el año pasado, digamos, con comunidad insular, con la comunidad de Tierra Bomba. Eh, bueno, vamos a ver, Cartagena es declarada patrimonio de la humanidad eh, por cumplir dos de esos criterios eh, que de una u otra manera eh, se encuentran, eh, digamos, dentro de esos requisitos que hay que tener en cuenta para que un sitio sea incluido en la lista del Patrimonio Mundial. Esos son los criterios 4 y 6. Eh, son criterios eh, que de una u otra manera nos permitieron en el año de 1984 ser parte de la lista del Patrimonio Mundial. Y eso de una u otra manera lo que refleja es que Cartagena es un ejemplo eminente de, de arquitectura militar de los siglos. 16 de los siglos 17 y 18, eh, y también Cartagena, junto a otras ciudades como La Habana, como San Juan de Puerto Rico, fueron un enlabón esencial en la ruta de las Indias Occidentales. Eh, como pueden ver eh, en el fondo eh, de pantalla de, de nuestra compañera Mariana, pero también en las distintas fotografías, vamos a poder ver toda esa riqueza patrimonial que tiene la ciudad de Cartagena de Indias y la razón por la cual es incluida en la lista del patrimonio y este contexto, cómo genera unas condiciones para, para que se desarrolle el proyecto del cual vamos a conversar en la mañana de hoy. Eh, muy bien, acá vemos una fotografía de la geografía de Cartagena y vemos la, la isla de Tierra Bomba, eh, que es la isla donde se desarrolla el proyecto, es una de las, de las porciones de tierra que... que eh, configura en la zona insular de Cartagena de Indias. Y tiene una gran riqueza patrimonial desde una concepción íntegra del patrimonio, no solamente desde el punto de vista material, que hay unos fuertes eh, en esta zona eh, de Cartagena, sino también toda una riqueza cultural muy importante por parte de sus comunidades y de sus habitantes. Muy bien. Aquí podemos ver eh, básicamente, y lo vamos a tocar de manera muy rápida, todo el, 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 el tema del valor universal excepcional, ese valor universal excepcional que de acuerdo a toda esa narrativa de la UNESCO, eh, ese valor universal excepcional que permite y que significa una importancia cultural y natural extraordinaria y que trasciende las fronteras y que hace distinto a un bien de otro. Eh, Cartagena de Indias, por cumplir esos dos criterios que aparecen en las directrices operativas de la Convención del Patrimonio, cumple con esas, con, con esas condiciones, razón por la cual posee un valor universal excepcional. Pero este valor universal excepcional, más allá de cumplir eh, también, eh, de cumplir con esos criterios, también es importante resaltar que cumple con unas condiciones de integridad y de autenticidad, que son dos elementos fundamentales para que Cartagena haya sido incluida en la lista del patrimonio mundial. Pero este valor universal excepcional, ¿por qué lo traemos hoy a colación? Porque es de una u otra manera lo que nos provoca una conversación permanente y una reflexión eh, de manera constante respecto a cuál es ese valor universal excepcional. De juega un papel fundamental todos los ejercicios de formación y educación patrimonial, toda vez que nos permiten ese diálogo permanente y esa reflexión constante. De manera muy rápida y a manera de contexto, decirles que en Cartagena de Indias existe el equivalente al ayuntamiento, la alcaldía mayor de Cartagena, que tiene una dependencia que se llama el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, que de manera conjunta con, una escuela, con la Escuela Taller Cartagena de Indias se encargan de la administración de toda eh, la parte patrimonial de la ciudad. Eh, este instituto tiene un, un, un origen, obviamente, normativo en la ciudad de Cartagena, que es el Acuerdo 001-2003, siguiente, por favor, y que lo dota de una serie de competencias en sus funciones. Pero yo quiero hacer énfasis dentro de estas eh, 23 funciones que se encuentran en el Acuerdo 001-2003, que es un acuerdo de creación del Instituto de Matrimonio y Cultura. Quiero hacer énfasis en el numeral 8. Este numeral eh, consiste en organizar eventos que promuevan el conocimiento, la valoración y la conservación de la cultura y el patrimonio, tales como exposiciones, seminarios, concursos, publicaciones, etcétera. Si bien es cierto, la función es un poco limitada en su redacción, eh, sin duda lleva a la entidad a, a asumir la obligación y el compromiso de generar toda una serie de procesos y de herramientas que permitan eh, llevar formación inmediata entre el ciudadano y el patrimonio a través de la educación. Eh, dentro de toda esa estructura formal del Instituto de Patrimonio y Cultura hay varias divisiones, una de ellas es la división de patrimonio cultural y vamos a ver a continuación sus funciones, funciones que son importantes resaltar y recalcar en este momento, eh, toda vez que es lo que da origen y permite a que el proyecto Ventanas del Patrimonio se puede hacer con la financiación del órgano rector del arte, la cultura y el patrimonio en Cartagena, en este caso, el Instituto de Patrimonio y Cultura de la Ciudad. La división de patrimonio es una división que tiene bajo su responsabilidad, así aparece redactado en el Acuerdo 001, la identificación, conservación, intervención y control. Pero dentro de toda esta, esta nube, digamos, de, de verbos, ¿cierto? Identificar, conservar y controlar. Eh, implica un ejercicio muy fuerte en materia de educación patrimonial, razón por la cual la administración pública saliente trabajó arduamente en la construcción de una política pública relacionada con la educación patrimonial. Muy bien, entonces ese, eh, eh, todo, esto, todo este contexto que se ha planteado nos lleva a una serie de desafíos. Dentro de esos desafíos, un primer desafío, un punto de partida, es el tema de esa definición o ese enfoque que se le va a dar de manera institucional, pero también como colectividad ciudadana, eh, que se entiende por el patrimonio cultural, cómo vamos a definir en Cartagena el patrimonio de la ciudad, cómo se asume ese patrimonio tanto por la ciudadanía como por la institucionalidad y qué tanta diferencia hay entre las concepciones que tiene el uno del otro. Por eso este proyecto que va a mostrarnos eh, Mariana eh, es de vital importancia porque de una u otra manera llevó, de hecho su nombre casi que sugiere, que sugiere um, eh, varios simbolismos, sugiere varias miradas eh, respecto a la necesidad y la posibilidad que tuvieron los chicos, los niños, niñas y adolescentes de Cartagena de Tierra Bomba. De mirar a través de su ventana y lo que para ellos finalmente iba a ser considerado patrimonio, eh, patrimonio eh, cultural de los, de los cartageneros y de ellos puntualmente. Ese mismo desafío nos lleva a un conjunto de reflexiones: bueno, hasta dónde llega ese patrimonio, quién lo define, qué es. ¿Y qué se queda por fuera de lo que se defina que es el patrimonio? Si bien es cierto, las formalidades de inclusión en la lista del patrimonio eh, obligaron a que Cartagena de Indias, en 1984, redactara una declaración de valor universal excepcional, principalmente fundamentado en la riqueza eh, eh, de las fortificaciones de su arquitectura militar, civil, religiosa, y eh, no hay duda de que antes de que todo eso se construyera ya había una ciudad habitada, había un territorio habitado con una gran riqueza que cuando confluyen genera una detonación muy importante en materia de riqueza patrimonial. Ese ejercicio de definir qué es que queda por fuera es un ejercicio que la institucionalidad no puede asumir de manera eh, imperativa como Estado sino que debe permitir unas condiciones para que la ciudadanía se reflexione alrededor de la construcción o de ese constructo de lo que es el valor universal excepcional o el patrimonio que nos caracteriza a los cartageneros. Por eso, Ventanas del Patrimonio, que ya más adelante vamos a hablar de él, eh, juega un papel fundamental como iniciativa de educación patrimonial. También reflexiones como de qué depende que cualquiera que sea la noción que tengamos sobre patrimonio, muera o permanezca en la memoria, que se ha olvidado o que se ha transmitido, en qué momento se le deja de considerar como tal patrimonio y qué pasa cuando cambia. Toda esa serie de preguntas, de reflexiones, son ideales plantearlas y desarrollarlas en un diálogo, quizás sin mayores conclusiones, pero con muy buenas reflexiones al respecto en un diálogo permanente a través de los ejercicios de educación patrimonial, con el propósito de que finalmente sean los ciudadanos los que terminen decidiendo a qué le asignan un valor eh, en términos de su patrimonio. Puede que dentro del paisaje de los habitantes de Tierra Bomba esté un fuerte, esté un baluarte, eh, pero eso en sí mismo si no va combinado con un día a día, con una cotidianidad, con una eh, interacción eh, de lo que implica para ellos eh, el tener un monumento de estas características dentro de su territorio, eh, si esa relación no se da de la manera adecuada, va a haber una distorsión y finalmente eh, lo que más va a salir afectado es eh, la, el patrimonio y por supuesto los mismos ciudadanos. Eh, con una identidad cultural y patrimonial no muy adecuada. Eh, dentro de este desafío es importante eh, dejar pues, eh, claro que el patrimonio es un campo de reflexión dinámico, su vitalidad depende de las negociaciones y mediaciones de acuerdo al contexto histórico y, soci y sociocultural, y su potencia está dada por las relaciones, el sentido y los significados que ellos generan. Eh, Laura Jan Smith habla del de patrimonio y se refiere a él como una polifonía, eh, o la ya frontal como un conjunto de relaciones complejas. Y Patrick Morales menciona una, una, una conceptualidad del patrimonio que es el tema de los patrimonios integrados, una mirada que nosotros desde Cartagena hemos, hemos asumido. Eh, institucionalmente lo asumimos por lo menos en la administración que ya pasó eh, y era tratar de concebir la intervención del Estado en la administración de el patrimonio o, o, o la o la intervención del Estado en la gestión del patrimonio desde una mirada y una conceptualidad mucho más amplia que permitiera ver el patrimonio en todas sus dimensiones y bueno aquí podemos ver un poco eh, unas Fotografías que nos muestran eh, esa Cartagena y ese conjunto monumental, eh, puerto y fortaleza eh, que representa Cartagena de Indy, por la cual fue declarado incluida en la lista del patrimonio de la humanidad. Siguiente. 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 ¿Siguiente? Adelante. Aquí podemos ver una serie de fotografías de esa integración patrimonial entre el patrimonio material y, y un sinnúmero de manifestaciones del patrimonio cultural y material de los cartageneros. Siguiente. Siguiente, por favor. Hemos visto los pasteles, los fritos hemos visto todo el contexto natural de cartagena de indias todo el paisaje fortificado adelante esto para llevarnos como si como, como bien lo pudimos observar previamente para llevarnos a una concepción del patrimonio íntegro donde está lo material lo material el contexto ambiental eh, natural y que nos permita ver casi que como un paisaje que finalmente en lo que está trabajando la administración pública, el orden nacional y el orden distrital, o sea, en Cartagena de Indias, trabajando para que eh, la gestión del patrimonio en Cartagena se vea de, o se haga desde la noción de un paisaje cultural, eh, que así hasta el momento no ha sido, eh, digamos, eh, trabajado por las distintas administraciones. Eh, han habido esfuerzos y ya se está organizando muchas acciones para que eh, Cartagena sea vista de esa manera en términos patrimoniales y su gestión sea consecuente con esa mirada. Bueno, acá decir nuevamente eh, lo importante eh, de, la, de la división de patrimonio. Eh, aquí uno de los grandes desafíos es trascender la mirada de una gestión de lo público eh, basado en un patrimonio meramente material, como se vivió durante muchas décadas en Cartagena de Indias. Cartagena ya va para 40 años prácticamente eh, de ser incluida en la lista del patrimonio mundial y durante décadas el patrimonio fue concebido de una forma muy material. Eh, no teniendo en cuenta otros elementos que son fundamentales y que permiten una gestión mucho más adecuada del patrimonio. Eh, por tanto, este desafío número tres lo que promueve es tener una mirada mucho más amplia de un patrimonio integrado. Bueno, aquí una serie de desafíos en materia de control a las intervenciones en el centro histórico, mapeo de inmuebles en, determinada, en el estado de deterioro. La necesidad de hacer jornadas pedagógicas con los propietarios de los inmuebles, espacios pedagógicos para la ciudadanía, espacios pedagógicos que estimulen la participación en la implementación de nuevas tecnologías en la gestión del patrimonio y, por supuesto, el relacionamiento interinstitucional. Siguiente, por favor. Con este contexto, eh, podemos ver claramente todo ese caldo de cultivos o de insumos que hacen necesario que proyectos como ventanas al patrimonio se realicen en la ciudad de Cartagena y que sean propuestas que agreguen valor a todo el ejercicio de, eh, de gestión del patrimonio. Entonces, eh, recapitulando un poco, un desafío número uno, un constante cuestionamiento y reflexión respecto a lo que consideramos y concebimos como patrimonio, y la educación patrimonial juega un papel fundamental. Eh, un segundo desafío. Eh, Cómo se asocia a Cartagena, a Cartagena de Indias con respecto a esta definición de patrimonio. Y tercero, un tercer desafío que sería eh, concebir una institucionalidad eh, mejor dotada en términos de su visión respecto a lo que significa el patrimonio cultural eh, o el patrimonio en términos generales en Cartagena de Indias. Siguiente, por favor. Eh, bueno, en uh -huh. conclusión. Me permito leer: la garantía de la salvaguardia dependerá en buena medida, aunque no necesariamente, de la acción institucional más allá de la organización, la administración, el mecenazgo, más bien como puente entre la ciudadanía y su patrimonio cultural. Parte de la labor de la institucionalidad es identificar el capital cultural y patrimonial, garantizar las herramientas y los medios para que los vínculos se fortalezcan y documentar al máximo los cambios y las permanencias. Un constante diálogo eh, social sobre lo fundamental debe ser el cimiento de la acción institucional de la gestión del patrimonio cultural. Adelante. Bueno, y, y, y con este preámbulo, adelante, por favor. Estas son iniciativas que mostramos de lo que se hace en Cartagena de Indias con respecto a ejercicios de formación patrimonial, educación patrimonial. Adelante. Adelante. Y bueno. Aquí le doy el uso de la palabra. Eh, por favor, Mariana, muéstranos e ilustranos sobre este hermoso proyecto de iniciativa que es Ventanas al Patrimonio. Bueno, eh, gracias Oscar. Creo que hiciste una, una presentación bastante, bastante clara, digamos, de lo que ha sido el patrimonio y su gestión en Cartagena. Como bien lo indicas, también siento, después de 20 años, casi 20 años de ejercicio en en la ciudad siento que eh, por fin se está dejando de lado esa mirada hacia lo material inmueble eh, y estamos un poquito tratando de ver más allá eh, al patrimonio desde las personas y para las personas sino una eh, ese patrimonio tan académico y tan técnico que nos venía acompañando entonces creo que este es un proyecto que eh, le apuntó eh, realmente a eso a buscar que esas personas que habitan eh, este patrimonio puedan sentirse vinculadas a él eh, que puedan sentir que el patrimonio va más allá de un tema turístico que también es una de las problemáticas grandes que tenemos en Cartagena el centro el patrimonio los museos eh, son temas eh, que se sienten muy de carácter eh, turístico y hacia afuera y para los cartageneros pues la playa y y el resto de, de la ciudad que tiene unas problemáticas muy profundas, pues que no, no vienen al caso ahora, pero digamos que de alguna manera sí sentimos que el patrimonio puede ser un gancho para que eh, las personas puedan sentirse identificadas en su territorio, empoderarse y de alguna manera eh, poder salir adelante. Entonces, eh, bueno, eh, contarles, este proyecto se desarrolló de la mano de eh, unos aliados muy importantes. Eh, somos unos eternos convencidos de que eh, los museos pueden ser eh, agentes de cambio institucional, que son las personas que cuentan con unos equipos expertos en patrimonio que dedican su día a día a trabajar con él y son quienes tienen eh, precisamente también esas alianzas estratégicas para desarrollar proyectos que nos permitan de alguna manera eh, vincularnos y estar más cercanos con la comunidad. Eh, en este caso, el proyecto estuvo liderado por el Museo Naval del Caribe, eh, se recibió apoyo del Museo de Arte eh, y Medio Ambiente, MUMAR, que es un museo sumergido, el Museo Histórico de Cartagena, que es el único museo de carácter público que existe en Cartagena, el Museo Naval es de, cará de carácter mixto y tres eh, museos más también privados el museo de Arte Moderno Santuario San Pedro Claver y la casa museo Rafael Núñez hubo una alianza entre todos estos museos para trabajar en conjunto en eh, cuatro eh, cuatro comunidades de Cartagena ahora ya les voy a contar sobre sobre estas comunidades eh, estoy muy contenta que veo a, a, conectado a uno de los integrantes del proyecto Ventanas de al Patrimonio <laughs> Eh, a quien espero eh, poder darle ni el nivel que esto tiene. Yo voy a hablar desde la institucionalidad, o sea, yo hice parte del Instituto de Patrimonio y Cultura, fui quien recibió, digamos, los productos y se desarrolló el museo, eh, y tengo que decirlo aquí, eh, estoy eh, eternamente agradecida porque lo que pidió el Instituto de Patrimonio y Cultura fue superado con creces. Eh, por la propuesta que hizo el museo, contó con un equipo eh, que realmente con su experiencia pudo que la, hacer que la comunidad se vinculara, eh, tuvo la sensibilidad de encontrar en qué momento hacer cambios y ajustes y digamos que más allá de los recursos disponibles a nivel económico eh, pudo entregar un, un proyecto que realmente... Eh, si están conectadas las personas de, que hicieron parte del ejercicio, espero dar la talla porque creo que nada de lo que yo, yo diga puede dar fe de lo que fue esa, esa vivencia. Básicamente, yo voy a hablar de una parte del proyecto Ventanas al Patrimonio, que fue el que se desarrolló con las cuatro comunidades rurales y, eh, y de las islas. Porque esto tuvo otros componentes de apropiación del patrimonio, pero eran más eh, conferencias, eh, noche de museos o tarde de museos, etc. Y creo que eh, lo que tenemos que hablar ahora, básicamente, es del proyecto como tal, de lo que fue, digamos, la, el trabajo con la comunidad. Básicamente, lo que quería el proyecto era poner en diálogo a la comunidad con su patrimonio mediante estrategias de apropiación y transmisión del conocimiento en torno a las colecciones de los museos para generar prácticas significativas de oración y apropiación en los cartageneros. Lo que nos parecía innovador aquí era realmente poder eh, generar prácticas eh, patrimoniales que no fueran solamente de observación y llevarlos a los museos y que vieran qué lindo todo el patrimonio, todo muy bien organizado en los museos y pudiera haber más como una interacción con lo que había. Eh, eh, lo que se hizo fue eh, seleccionar la población a impactar, se realizaron los talleres con ellos, después un recorrido por los museos, se crearon las piezas eh, artísticas y finalmente se hizo eh, la exposición y se itineró por diferentes espacios. Eh, <coughs> las premisas del proyecto. Eh, Empezamos porque los museos son espacios en los que se generan procesos de participación, inclusión, apropiación, reconocimiento, creación, recuperación y construcción de identidades, comunicación, educación y deleite. Entonces, fíjense cómo eh, queremos pensar en los museos, o se quiso, el proyecto quiso pensar en los museos realmente como un, como un espacio de intercambio y no ser solamente... Eh, eh, un proyecto educativo en una sola vía, que es lo que tradicionalmente se usa. Eh, y el proyecto también aspiraba a visibilizar la riqueza patrimonial de cuatro comunidades y desarrollar un material que fuera valioso para la comunidad y generar un sentido de pertenencia con su propio patrimonio. Un poco también por lo que les comentaba Oscar al comienzo, tenemos un patrimonio inmueble maravilloso, eh, un conjunto fortificado que realmente... Eh, su nivel de integridad, de autenticidad, su estado de conservación es eh, eh, muy impresionante. Quienes hayan podido venir a Cartagena, pues realmente eh, se queda uno sin aliento. Y eso ha hecho que el patrimonio de las comunidades quede un poco desdibujado y por mucho tiempo eh, invalidado inclusive. Eh, eh, últimamente se han generado muchas otras prácticas que buscan el rescate de, de esa memoria colectiva, de lo que hay en las comunidades, eh, temas de saberes en torno a, eh, al agua, a la comida, a festividades, etc. Entonces, pues todo esto, digamos, la idea era poder eh, poner en diálogo todo esto eh, en una comunidad muy importante que son los niños que finalmente son las personas que estamos formando para el futuro y pues generar procesos de fortalecimiento y divulgación también de los patrimonios de esas comunidades, eh, donde no solamente los niños sean depositarios, sino eh, sus familias. Eh, en este caso, desde el proyecto eh, lo que eh, se propuso fue eh, utilizar un, una metodología que se llama arte relacional como una oportunidad realmente para que eh, los niños participantes del proyecto se pudieran vincular, ellos eh, traen unos antecedentes de artistas tanto extranjeros como locales, ya, ha habido, ya había habido prácticas de arte relacional no vinculados con patrimonio, sino con otro tipo de, de experiencias, eh, y hay un proyecto muy importante que desarrolló, se desarrolló eh, fue desarrollado por, la, por la Universidad de, de Bellas Artes en Cartagena, que se llamó Ventanas de San Joaquín, donde fueron a una población... Eh, de, en otro departamento en Santander y crearon estas ventanas. Estas ventanas se colgaron en las fachadas de las casas y es un proyecto que al final eh, trajo más turismo al lugar, pudo la gente conectarse con él, digamos que esta era la referencia principal de lo que se quería lograr y eh, digamos que la idea era crear una propuesta desde lo artístico eh, pero vincularlo. Eh, digamos, como con la experiencia de la comunidad y que fuera la misma comunidad quien eh, eh, hiciera, digamos, sus, sus ventanas. Eh, en este arte relacional lo que hay es una coordinación eh, entre lo que serían las cabezas del proyecto, en este caso hubo artistas, gestores, historiadores, eh, gente también eh, con una eh, amplísima experiencia en educación patrimonial y pues digamos que en este caso... Eh, lo que se intentó precisamente es poder volcar todo ese conocimiento en lo que eran la, pues, las comunidades eh, eh, depositarias. Eh, artistas plásticos y también estudiantes, gestores culturales y de patrimonio, hubo también un equipo de comunicadores sociales que eh, eh, fue muy importante para poder transmitir lo que estaba sucediendo, los productos que se generaron para difusión en redes sociales fueron productos de muy buena calidad, con una muy buena estructura, y creo que ese es un tema que a veces lo dejamos de lado. Hacemos los proyectos, todo queda maravilloso, pero a la hora de, comuni de comunicarlos siempre estamos fallando. Entonces creo que en ese sentido es, es un ingrediente muy importante que puede hacer la diferencia para que un proyecto se divulgue de la mejor manera. Por supuesto, los líderes comunitarios y los bibliotecarios que trabajan en unas condiciones a veces bastante precarias, pues realmente son... Eh, fueron importantes en este ejercicio también. En cuanto a la comunidad involucrada, tenemos eh, una comunidad rural e isleña eh, de cuatro poblaciones, eh, dos en las islas, Bocachica y Barú, Arroyo y La Boquilla son también, digamos, costeras, pero están al norte de, de la ciudad. Eh, son eh, poblaciones que están en situación de vulnerabilidad estábamos buscando niños entre 8 y 14 eh, entre 8 y 14 años que estuvieran vinculados a procesos en las bibliotecas públicas en proyectos comunitarios en su entorno y digamos que son comunidades como lo decía Oscar que muchas veces tienen el fuerte al lado eh, muy cercanos digamos a, a temas de patrimonio pero que no necesariamente tienen acceso a espacios patrimoniales en el centro histórico, los desplazamientos se requiere lancha, bus, etcétera y pues son gastos que no todas las familias eh, pueden hacer, digamos, de, de manera recurrente. Eh, entonces lo que intentamos precisamente fue llegar a estas comunidades porque siempre estamos muy cómodos desde los museos y desde la institucionalidad, dándole y dándole. Eh, eh, a ejercicios y muy, muy pocas veces tenemos la oportunidad, no siempre es falta de ganas, a veces también es, eh, no hay dinero o, o recursos para salir a las comunidades. Entonces en este caso se buscó también como que pudiera haber ese intercambio entre lo que era la comunidad y eh, los museos en el centro. En primer lugar hubo la identificación del patrimonio cultural local eh, a través de preguntas de activación también se hizo intercambio de saberes con eh, las personas mayores de, de las comunidades entonces eh, en ese sentido lo que se está tratando es eh, buscar que las personas o que los niños puedan ver en su entorno qué es patrimonio para ellos qué es importante dentro de su comunidad porque además hay otro tema cuando tú tienes estos eh, eh, este patrimonio material tan monumental tan grande tú sientes que de pronto dentro de tu espacio dentro de tu familia en tu comunidad pues no hay nada que pueda valer la pena no hay nada que sea que pueda ser parte digamos como de este eh, entorno eh, declarado patrimonio este sitio pa patrimonio mundial tan maravilloso que tenemos pues ellos son un ingrediente que no es menor y que solo hasta hace poco como nuevamente reitero lo dicho por Oscar hasta hace poco nos estamos dando cuenta que realmente en las comunidades hay una cantidad de saberes, de prácticas, que eh, son el ingrediente que complementa la materialidad del patrimonio, que son de alguna manera indisolubles porque son ellos quienes viven en esos entornos, quienes habitan allí. Entonces, pues, digamos un poco eh, poder traer a colación todo esto para, para eh, conectarlos con el resto del patrimonio. Eh, aquí les traigo también otras... otras eh, Imágenes de lo que fueron estos, este trabajo con las comunidades. Quiero también mostrarles eh, que puedan ver eh, cómo se trabaja. En Barú les, traba les tocó trabajar prácticamente en la playa porque tienen unos espacios eh, eh, más pequeños y no cabían para trabajar, etcétera, etcétera. Había salones un poco mejor eh, establecidos, pero en general. Eh, la comunidad muy dispuesta, los niños felices. Creo que fue un proyecto eh, donde se pudo sacar lo mejor de cada uno. De allí eh, se pasó a hacer el recorrido por los museos. Mm, no se quiso hacer un recorrido normal, digamos, como de ir a los museos, todo el mundo a visitar las salas, todas completas. Eh, no queríamos eso. Entonces el equipo de trabajo de los museos lo que hizo fue crear un guión eh, donde en cada museo se supiera exactamente qué iban a ver, con qué se iban a conectar de acuerdo al resultado de ese primer paso. Porque llevar a los niños... Como, un, como una fila de niños que simplemente van recorriendo, recorriendo, pues después del primer museo, cuando pasan al segundo, al tercero, ya todo es un montón de ruido en su cabeza. Mientras que si lo que estamos haciendo es conectando lo que ellos están haciendo, lo que ellos hicieron en el primer ejercicio, con este segundo ejercicio, pues se puede lograr un poco más una relación temática con su entorno, eh, y no solamente eso, sino que ellos puedan validar lo que para ellos es patrimonio con las cosas que ven en los museos. Y por otro lado, el otro ejercicio que se hizo muy interesante es la exploración de las técnicas para que pudieran después decidir cómo iban a trabajar. Eh, aquí hay otros espacios también. Eh, fue un recorrido, pues las cuatro comunidades fueron a, los, a todos los museos que estaban vinculados al, al proyecto. Eh, fue un ejercicio... Eh, pues digamos repetitivo para los talleristas, pero para los niños se logró, eh, digamos que pudieran tener un panorama general eh, con esa visita de lo que tienen eh, en su entorno. Eh, luego pasó a, a la creación artística y eh, digamos que a partir de lo que ellos habían recogido en los museos se pudo eh, llegar a este ejercicio. Eh, y aquí quiero destacar un tema. Inicialmente cuando pensamos el proyecto, Junto con el museo, dijimos: Bueno, vamos a hacer. Eh, cada niño tiene su ventana y todas las ventanas van a ser iguales, de las mismas dimensiones. Eh, vamos a contratar unos carpinteros que van a hacer las ventanas todas igualitas. Y después empiezan a ver, eh, me empiezan a llamar del, del museo a decir: Mira, es que nos estamos dando cuenta que cada comunidad tiene un tipo de ventana diferente. Aquí eh, se usan las ventanas de persiana, en el otro lado se usan las ventanas no sé cómo, eh, y eso empezó a ser un elemento que empezó a hacer, digamos, como mucho ruido en el sistema y no se podía volver simplemente un ejercicio donde cogieran eh, ventanas todas igualitas en serie y vamos a pintar. Entonces, es un ejercicio donde se impactó además la comunidad, en cada una de las comunidades, porque... Se, el, el ejercicio de diseño y elaboración de las ventanas se hizo con carpinteros de cada comunidad y además pues los insumos, los refrigerios de los niños, eh, todos los, eh, la logística digamos para los talleres y demás se hizo también con la comunidad, entonces vemos cómo el impacto no es solamente en esa población a la que vamos y llegamos como un satélite y llegamos ahí y luego recogemos, sino que fue un proyecto donde... Eh, eh, esa sensibilidad del grupo de trabajo, y nuevamente lo quiero destacar: eh, de lo que pidió el Instituto Patrimonio y Cultura, a lo que entregó el equipo del Museo Naval y los demás museos vinculados, hay un universo de distancia, porque tuvieron la sensibilidad precisamente de ver en, en, en lo que estaban transmitiendo esos niños esta oportunidad de crear un ejercicio mucho más eh, rico y mucho más enriquecedor para ellos. En algunos casos, inclusive después del tiempo, he visto eh, que cuando hay actividades en las fortificaciones, llevan las ventanas para que la gente las vea. Entonces uno dice, oye, si ¿sí hubo de alguna manera algo, algo está pasando, algo se está viendo, algo quedó en estos niños. Eh, entonces, en ese sentido, eh, fue un ejercicio bastante enriquecedor. Fíjense cómo en, en Barú, pues, eh, el, el ejercicio era pues prácticamente en la playa, con lo que trae... Eh, la brisa, la sal, el sol, etc. Miren, aquí podemos ver también los diferentes tipos de ventanas en las fotografías y pues los niños trabajando después de hacer todo su, su ejercicio de recorrido por los museos. Eh, después, al final, pues esto terminó en la exposición eh, en el museo. Para nosotros... Ese, eso era muy importante desde el Instituto de Patrimonio. Eh, era muy importante que esas obras que estaban haciendo desde, el, desde los diferentes eh, desde las diferentes comunidades de alguna manera entraran a un proceso, no sé si es la expresión, pero bueno, de validación entre comillas eh, en lo que era una exposición en un lugar patrimonial. No es lo mismo ver tú una exposición en la casa de la cultura de tu comunidad, donde puedes ver muchas cosas suceden y te traen y te llevan cosas a que lo que tú hiciste quedara exhibido en un espacio eh, patrimonio. Entonces, en ese sentido, eh, sí fue muy importante tener este lugar en el museo con una inauguración, llevar a los niños con sus papás, garantizar que todos los niños pudieran participar el día de la inauguración, el día que todo el mundo va poder entregar, eh, hacer un, un, un evento de inauguración, con, un, con digamos, como con todos los componentes que eso tiene, <coughs> perdón eh, y ver que esos niños puedan ver en ese espacio patrimonial, un, un salón, eh, eh, digamos, como adecuado para, el, para, las, para las exposiciones temporales, etcétera, etcétera. Entonces sí creo que ahí hubo un ingrediente clave que fue precisamente... Eh, poder mostrarlo allí. Después de la exposición se hicieron unos grupos de obras de todas las comunidades y pasaron a exhibirse en otros espacios, eh, <laughs> perdón, en otros espacios, de, en, tanto en las comunidades como, por ejemplo, en las bibliotecas eh, públicas del, que están a cargo del, del Instituto de Patrimonio y Cultura, para lograr, digamos la mayor difusión posible de lo que era la exposición para que los niños vieran que sus obras son importantes, lo que ellos hicieron cuenta, mucha gente pudo verlas, eh, ver su nombre allí, yo pienso que, que es una experiencia eh, muy enriquecedora. Y por último, yo les voy a mostrar... Uno de los productos de difusión que por eso es que eh, para mí es muy importante ese ingrediente en los proyectos que se desarrollen, porque la manera como se comuniquen realmente puede hacer la diferencia, puede atraer personas que quieran eh, vincularse a los proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso sí me parece muy interesante que se pueda ver eh, de la mejor manera. Eh, vamos a ver si esto me sale aquí. Sí. Comunidades de Barú, Arroyo de Piedra, La Boquilla y Boca Chica realizaron procesos de reflexión sobre sus prácticas, manifestaciones y costumbres. El patrimonio que los niños y las niñas participantes del proyecto evidenciaron a través de sus obras de arte hace parte de sus vivencias personales y colectivas y se encuentran ligadas a su existencia. La ruta más importante que nos conduce a la apropiación de nuestro patrimonio es el reconocimiento de nuestras prácticas culturales. Son las riquezas que, que tienen las comunidades para mostrarse, son las riquezas que tienen las comunidades para, 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 para su desarrollo económico, político, social. Y el patrimonio lo debemos querer como parte de nuestras vidas, porque hace parte de ese vivir diario y de eso se sentimos, de, de eso que nos alegra, de que nos de todas las cosas, material y inmaterial, por nuestro territorio. Bueno, con esto eh, yo cierro la, la exposición. Eh, nuevamente repito, espero, espero haber hecho fe de lo que fue el proyecto porque, eh, digamos, fue un impacto muy, muy chévere para los, para los niños, fue un equipo de trabajo que realmente con su sensibilidad y su dedicación logró mucho más de lo que se pidió y, y bueno, no hay imágenes, no hay video, no hay nada que pueda explicar lo que fue eh, eh, esto para, para los niños de Cartagena. Muy muchísimas gracias, Mariana y Óscar, por vuestra presentación. Si queréis, para, tenemos un par de preguntas. Voy a lanzaroslas para que las respondáis. La primera es de Ivet, que nos pregunta que si, pueden, si podéis compartir alguna experiencia que realizan con los estudiantes adolescentes, no solo niños, para infundirles el respeto y cuidado del patrimonio cultural. Eh, pensando un poco en las estrategias con los museos y lo que se ha logrado eh, a través de estos años, hay una estrategia muy linda que es la Noche de los Museos, que se hace también, sé que en España lo han hecho, no sé con, con qué regularidad, pero nosotros intentamos que en Cartagena sea por lo menos una vez al año. Y lo que hemos visto es, hemos hecho difusión a través de las emisoras eh, locales. Y lo que hemos visto es que hay mucha gente joven que asiste a estrategias como esta. Y la noche de los museos pues va más allá de, de, de noches de puertas abiertas y tratamos de que haya actividades, conferencias, conciertos y demás para lograr que la gente eh, se vincule a estos recorridos patrimoniales. Eh, y lo que hemos, lo que lo, el resultado digamos es que el público que asiste a estos espacios es básicamente público local. Tenemos dos mil o 3.000 visitantes en esa noche a los museos eh, en unos espacios donde normalmente estamos llenos es de turistas eh, que pagan una tarifa por, por ingresar y demás. Entonces, esa es una estrategia que a mí me gustaría resaltar. No sé si Oscar, que tiene eh, también experiencia en educación patrimonial, quiere destacar alguna otra. Eh, sí, resaltar, recuerda la experiencia que vivimos con los colegios amigos del turismo. Eh, en un proyecto también de construcción de rutas turísticas, culturales, comunitarias, eh, jóvenes de distintas instituciones educativas oficiales, a partir de un proceso que iniciaba justamente con la sensibilización patrimonial, la formación patrimonial, eh, empezaron a identificar dentro de sus territorios también con el ánimo de descentralizar el flujo de turismo en el centro histórico y llevarlo a otros, a otros territorios, generar nuevas centralidades. Entonces crearon, crearon rutas turísticas, culturales, comunitarias, todo a partir de esa riqueza patrimonial en sus, propios, en sus propias comunidades. Pues Mariana, precisamente al hilo lo que decías de de la noche de los museos. Aquí en España se llama la noche en blanco, no solo museos, también pueden haber edificios culturales, patrimoniales. Y la, la verdad es que es verdad que hace muchos, mucho tiempo que no, no acudo a, a esas actividades, pero es verdad que cuando iba era precisamente un poco más, más joven y la mayoría de la gente era gente más bien jovencita, supongo que por las horas intempestivas de las actividades. Así que efectivamente parece que es como un programa como más atractivo y sobre todo sí muy de local. Es decir, aprovecha, aprovechas eh, la oscuridad de la noche para ver la ciudad desde otro punto de vista. La verdad es que es un, una iniciativa interesante. Eh, tenemos otra pregunta de Miguel que quiere saber cómo se mantiene en condiciones aceptables el patrimonio inmobiliario en Cartagena, si participa en la administración eh, pública de alguna forma importante. Bueno, eh, Mariana, si quieres ahora también eh, me ayudas a complementar la respuesta. Sin duda, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y la Escuela Taller son las entidades encargadas de la gestión del patrimonio cultural en Cartagena. Y es un gran desafío mantener esos atributos que aparecen en su valor universal excepcional. Esta arquitectura eh, militar, pero también civil, religiosa, eh, se convierte en un desafío de manera permanente, más aún porque en términos inmobiliarios suceden una serie de fenómenos económicos. Eh, que afectan de una u otra manera los centros históricos. Eh, no solamente es un caso en Cartagena, creo que lo vivimos los, todos los centros históricos a nivel mundial. Eh, la intervención de manera indebida, eh, impactando un poco esos rasgos característicos de este tipo de, de inmuebles, eh, se convierte en una gran tarea para las entidades públicas poder hacer control eh, a, en, un, en un lugar que. El centro histórico de Cartagena tiene, eh, ya les digo aquí, 400, eh, perdón, eh, 151, 198 hectáreas más o menos eh, en cuatro barrios que componen el centro histórico, que son 1.580 inmuebles o predios aproximadamente. Eh, hacer control de todo eso es un gran desafío para Cartagena de Indias y para su administración. Sin embargo, eh, tenemos una gran tarea en materia de control y seguimiento a esas intervenciones que se hacen en el centro histórico. Obviamente debemos reconocer que la capacidad institucional es limitada frente al fenómeno de intervenciones producto de todo el mercado inmobiliario que está sucediendo ahorita mismo en Cartagena. En las fotos que mostraba Mariana se veían... Eh, las azoteas con piscinas, con jacuzzis, con pérgolas, entonces, eh, porque hoteles boutique que están construyendo y generando nuevos atractivos y amenidades para los que visitan a la ciudad. Entonces, para nosotros es un gran desafío y la educación ahí juega un papel muy importante, eh, tanto con los propietarios, pero también con la misma ciudadanía, por supuesto. Mariana, no sé si quieras complementar. Sí, bueno, digamos... A... Aquí eh, tenemos también una, además de todo lo que dice Oscar, que creo que es un tema repetitivo a nivel de centros históricos: la presión inmobiliaria, eh, el turismo masificado que viene, además, además del turismo cultural, pues otro turismo eh, que no viene con buenas intenciones. Entonces, eh, además de eso, que hace una presión enorme porque quieren ocupar el centro, porque quieren caer eh, los restaurantes y tal, hay está bajando la densificación en, en los habitantes. Yo misma vivo en el centro y a veces, no sé, con el ruido nocturno y tal, pues eh, se vuelve cada vez más difícil estar, el parqueadero, la ¿no? verdad. Pero bueno, eh, tenemos además una normativa desactualizada, donde los planes de gestión de la ciudad no se han podido sacar adelante del centro histórico, digamos. El plan de ordenamiento territorial también tiene muchos problemas eh, porque es muy antiguo, entonces digamos que tampoco hay instrumentos que permitan como garantizar que se pueda eh, hacer una buena intervención, que haya suficiente eh, estímulo, digamos, tributario y de otro tipo para que el privado se meta eh, en el ejercicio de la recuperación, digamos, más... Más tradicional y sin tanto terraza, azotea y tratando de ampliar los metros cuadrados eh, donde sea. Eh, entonces, en ese sentido, creo que la educación es la clave, como lo dice Oscar. Hay otro proyecto muy, muy lindo que es, tiene también su página web ya montada y todo, que se llama Colaboratorio Azul, donde vinculamos a jóvenes de las comunidades de Tierra Bomba también, de esta isla que, mo que mostramos al inicio en monitoreo eh, de, eh, de digamos de, de todo de, del impacto del cambio climático porque sí lo estamos viendo lo estamos viviendo no sé quién cuántos de ustedes estén en comunidad costera pero nosotros sí tenemos eh, uno de los fuertes eh, que mostramos en la primera fotografía con, con Oscar está eh, prácticamente con el agua hasta la rodilla todo el año cosa que no sucedía ya han encontrado cocodrilos ahí adentro, crecen, eh, andan pececitos, etcétera, O sea, digamos que ya se está volviendo un ecosistema ya de carácter intermareal y todo esto estamos tratando de monitorearlo en un proceso también de construcción de conocimiento horizontal, donde las comunidades también están aportando al conocimiento de, eh, digamos, al, a la medición de este impacto, saber qué está pasando, cómo era que se veía, cómo se ve ahora. Y seguramente quienes han podido estar estos dos años que lo llevamos a cabo, y si logramos eh, eh, más adelante, digamos, seguir con este proyecto, eh, pues sí, eh, eh, creo que va a ser un impacto en ellos mismos. Ellos, las personas que se vinculan a estos proyectos no creo que puedan ver el patrimonio igual a como lo veían antes de estar en ellos. Entonces, eso pues, está si claro. Estamos, sí, estamos intentando es eso: que los niños y los jóvenes se enganchen en, en los pique, el bichito del patrimonio y ya no puedan salir de ahí como estamos todos nosotros. Sí, exactamente. Además así, de alguna manera, cuando ellos sean los que habiten en este centro histórico que ahora mismo parece un poco maltratado, que no es, no es exclusivo de Cartagena e India, sino que lo sufrimos en muchos lados del mundo. Eh, pues sean ellos los propios personas que demanden en un futuro que esto se conserve en buenas condiciones. Una última sí. pregunta, súper rápida, porque ya nos hemos pasado a las 8, de, de Mar Hansa, ¿Qué pregunta si tenéis otras ventanas para llevar a los niños a este patrimonio, por ejemplo, a través de la creación artesana o la propia restauración del patrimonio? Con niños no, pero la iniciativa de escuelas taller, eh, digamos que sí. Busca el, el rescate de oficios tradicionales, eh, en, en, digamos relacionados con la restauración arquitectónica, carpintería, eh, albañilería. Eh, en este momento también hay unos grupos de carpintería de ribera, inclusive para construcción de embarcaciones. Entonces son niños, son jóvenes que tienen que tener alto, algún grado de escolaridad, no necesariamente haber terminado todo eh, el bachillerato. Eh, y creo que hasta los 28 años y tienen un proceso de formación aproximadamente de un año donde tienen garantizada su alimentación, transporte, algo de subsidio, digamos como de dinero para que puedan estar 100% en su jornada formativa y son finalmente también eh, actores patrimoniales que ya no van a ver eh, la ciudad de la misma manera. Entonces, no a través nada. de su oficio... Van a, no, 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 ver, van a ver el futuro su futuro en el patrimonio pues exacto. muchísimas gracias Mariana Oscar por vuestra intervención muchísimas gracias por dedicarnos este rato desde Cartagena de Indias a, a, en Hispania nuestra contigo casa y a todos los asistentes por estar aquí una tarde más con nosotros eh, terminamos aquí eh, no sin deciros antes que por favor os apuntéis a Hispania nuestra contigo casa que tendremos el martes que viene y, y que también estamos deseando teneros a con nosotros Mariana Oscar de nuevo, muchísimas gracias. gracias. Un saludo a todos. Gracias por la invitación. Un placer. Hasta luego. Adiós.